Pellejero, descarga, le busca para Cárcamo, siempre Pellejero, cerca del área, lo tocaban y por eso estabilizan. La mete para Villalba, castiga Villalba. Coman, el balón que deriva a los pies de Motroni, y Motroni viene otra vez para Villalba, Villalba que está en posición correcta, enganchó, amagó a irse por adentro, se fue por afuera, mete lindo centro para Dichara, ¡gol! Sosa, le pega el camino, la tiene Sosa, toca mal, la vuelve a recuperar, la regaló, ahora Villalba, Saja, Rivero, va Villalba, Villalba va para adentro, la pone adentro, ahí está el 5, tapó, y la pelota es gol. Villalba, no siempre Dichara. Va entregando para ubicación de Diquiara de media vuelta. La abre. Viene ahora para Villalba. Villalba coloca centro, segundo palo arriba. ¡Bledó! Corner corto, estamos hablando, ¿eh? Eso es parecido, ¿no? Si se quiere, hablando de las diferencias, hay corner corto. Claro, y se viene Villalba, Villalba al arco, finito. Uno no es que la ver, pero bien, pero tirado bien por Motroni, que estaba y pone todo como la pelinola recta. Ahora, cargo mío, para que se venga a liquear, a cara con el arquero, va a castigar, le pegó el arquero, se termina casi encontrando otra vez. Un Germinal que no tenía tantos goles en este torneo y que estos cuatro se suman a esos 14 anteriores que tenía en 19 fechas anteriores. La pelota sobre la izquierda, mirá el Obrador, ganaba de cabeza, parecía que le cometían falta, que siga, dice el árbitro. Bien por Villalba. Bien por Villalba, parte 2, la termina cuidando, la pisotea, mete un caño riquelmiano. Termina de Castillo, a ver qué pasa con esta, el toquecito para Villalba, pégale, 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 Moyá. Que se cae solo y por eso recupera primero Aquino, después Villalba, la tiene Villalba, la cuida Villalba, pasa entre dos, Villalba bien por Villalba, bien, cambiando de frente desde el medio hacia la cancha cambiada y la pierna cambiada, sin embargo se los ingenia para jugar de suela con Villalba, que la bajó en el empeine como si fuese un colchón. Eso es de comodidad. Dos en el camino, viene para Martín. Termina la pelota también para Pellejero y le hacen sanguchito. Tiene un chivito, lo digo yo. Va buscando la pelota corta para Villalba. Viene el tío. Siempre Villalba tiene cuatro. No tiene con qué jugar. Es un regate. Termina cubriendo bien. Le descarga hacia atrás. Mete largo para que trepe jugar Martínez. Se viene en banda zurda. Va a levantar el centro. En este caso a Musi. No está cómodo en el partido Sancinena. Está de ingresar, perdón. Desprolijo. Está. Toquetea Germinal por Villalba otra vez para Makarov. Makarov es la sorpresa de la tarde porque es la tercera. Germinal con esta posibilidad de seguir yendo buscando. Villalba que la abrió muy bien para Santos, que se mandó y se metió en el área por lo va. Finalmente de Pellejero rebotaban la barrera. Terán que se quedó dando una mano. Villalba, pruébele. Fecha número 22. 21. La 21. Sí, 21. Y es la tercera de la tercera ronda. Es la tercera de la tercera ronda. El centro de Villalba. Buena respuesta del conjunto de Germinales para que se venga Obrador, que ahora quedó más cerrado. Gisel. La pelotita la tiene amarilla. La recupera el hombre de Germinal solidario. Villalba, se gana una falta. Comienza a aparecer Villalba. Toca rápido para Villamitre. Recién comienza la historia. Díaz Benítez que venía jugando y Germinal que juega, insistimos, con el viento en contra. La robaba bien Villalba para la colegiada de Roger Díaz Benítez. La pelota la tiene Brian Aquino, que da una mano. El que terminaba sacando por el sector derecho era Dagualde. Aparece Villalba para jugar con Díaz Benítez. A ver si puede enganchar. Ufa, de seguramente comenzar con un triunfo y más de local, ¿no? Y se viene Villalba, linda pisoteada de Villalba de largo se bajo. Es el contrador, la vuelve a poner debajo de la suela y se la vuelve a llevar cortito. Es el contra cuatro. En el año, después del año 84 y aquella final contra Ferro de Pico que no pudo ser. Y en el primer torneo nacional de los seis del conjunto de Olimpo de Bahía Blanca.
viene el aurinegro, se viene el aurinegro bayense. El balón que lo terminan recuperando entre Jonathan Martínez y Villalba. La tiene Jonathan Martínez, que corta en diagonal y otra vez vamos a ganar. Villalba 3-0, ya me di. Se está disputando Cipolletti con Liniers 0-0 y... Pellejero y Villalba, y ya le digo por qué. El centro que viene de Villalba abriendo la derecha para que se venga Obrador. Y de transmisiones, aparecían las rayas y había que pegarle un palmazo arriba del tele o había que acomodarlo con la fina sintonía. Sacando la sala, no pasa el peligro, venía Pellejero y la pierde. Enredanza, el conjunto terminal, largo, vivo para que cruce Villalba. Viene por la punta izquierda, adelante la marcación. El chico de Germinal, artífice importante en estos primeros minutos. Miguel para Marín, pero va recuperando la pelota Villalba, la mete largo para que se venga a la izquierda. Santo, y ahí la lleva Obrador, ahí viene Obrador, de centro rápido, la tendrá que buscar Dichiara. Le termina pegando Villalba. Si lo hacen rápido, la meten para Villalba, lo empujaban. Continúa Villalba, de botines color amarillo. Uno por el camino, la pisa bien por Villalba. Falta.